Y nos ubicamos ahora en la zona 1 capitalina. La imprudencia de un motorista que no respetó una señal de alto casi le cuesta la vida. Su motocicleta fue impactada por un autobús. La 12 calle y tercera avenida de la zona 1 capitalina fue escenario de un aparatoso accidente. El conductor de una motocicleta se pasó el semáforo en rojo. El piloto de un bus urbano de la ruta 1 intentó esquivarlo, pero se empotró en un comercio ubicado en una de las esquinas del sector. Accidente en el que se ve involucrado el bus de placas comerciales 887 BBW, el que se encontró empotrado en un comercio de este lugar. De este lugar se traslada hacia la emergencia del Hospital General San Juan de Dios a Henry Estuardo Rodas, de 34 años de edad, quien se transportaba en la motocicleta que también se vio involucrada. Esta persona de género masculino ingresó sumamente en estado delicado a dicho centro asistencial y ya serán los doctores los que lo tratarán, pues quedó en manos de ellos, ya que ya lo esperaban, según informamos al arribar. Este bus iba conducido por Juan Daniel González Macario, de 36 años de edad, quien queda en custodia de agentes de la PNC. Además, los socorristas atendieron a los usuarios de la unidad, quienes sufrieron crisis nerviosa. El propietario del negocio cuantifica las pérdidas materiales. Curiosos mencionaron que en el sector ocurren constantes percances viales porque los conductores hacen caso omiso a las señalizaciones de velocidad.